Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Cuida tu Salud. Y para celebrar pues este hito, estamos estrenando set nuevo y vamos a volver a retomar todos esos temas que son del interés de ustedes. Esperamos pues que esta sea una temporada tan exitosa como la anterior, que se sumen muchas más personas. Y pues comencemos con este primer capítulo de la segunda temporada. Según estudios de la ONU, en países en desarrollo, la lactancia materna podría evitar cerca de 1.4 millones de muertes en menores de 5 años y 20 mil muertes anuales en mujeres a causa del cáncer de mama. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos ustedes, su salud. La leche materna está diseñada para cubrir todas las necesidades nutricionales e inmunológicas de los bebés. Esta además tiene un efecto protector a corto y largo plazo para los menores. Pero ¿quién mejor para hablarnos de este tema que Lucy Guerra, quien es enfermera neonatal de la unidad neonatal de la Fundación Santa Fe de Bogotá? Enfermera Guerra, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego. Te agradezco muchísimo el espacio, porque contribuye al impulso que necesita la lactancia en estos momentos. Bueno, en este tema claramente hay muchísimas preguntas que nos han llegado, muchísimas preguntas que tienen las mamás, que tienen los papás también. Y discúlpenme si le hago preguntas que son muy obvias, pero quizás no son tan obvias para la gente, pero la lactancia materna, ¿por qué es tan importante? Hoy por hoy la lactancia materna es muy importante. Aparte de lo que ya decías, que ya de por sí tiene un gran peso significativo, el hecho de que la lactancia materna ayude o contribuya a evitar tantas muertes, no solo infantiles, sino maternas, es ya un principio para poder aprovechar este recurso invaluable para precisamente evitar la morbimortalidad infantil, que según la Organización Mundial de la Salud está creciendo, y es importante que se tome la lactancia materna o se retome la lactancia materna como un recurso invaluable para prevenir toda esa morbimortalidad. ¿Todas las mamás pueden lactar o hay algunas que tienen complicaciones o hay sencillamente algunas que no les sale leche materna? Muy importante esa pregunta, porque algunas mamás se la hacen, y por naturaleza todas las mujeres tienen la capacidad de lactar. Ya hay algunas situaciones o algunas patologías o enfermedades que pueden contraindicar la lactancia materna, pero en principio por naturaleza toda mujer es capaz de lactar, hasta incluso situaciones extremas como es la desnutrición. ¿Dónde o cuáles son esas fuentes que ustedes recomiendan como institución para que esas mamás que quieren saber estos medicamentos no los puedo tomar durante la lactancia sea confiable y verídico? Me encanta esa pregunta, porque es realmente importante que las mamás puedan contar con un canal donde puedan disipar esas dudas, sobre todo con los medicamentos. Existe una página que fue creada por una fundación que se llama e-lactancia. ¿Raya al piso o raya en la, o guión? Guión, o sea, raya a la mitad. Raya a la mitad, lactancia. Lactancia.org.co. Okay. Pero tú te metes a Google y le das raya lactancia y de una vez te vincula al link. Y es súper importante para que las mamás disipen esas dudas, por ejemplo, si pueden tomar
café, si pueden tomar té, si pueden tomar un medicamento. Es una página que se recomienda no solamente a nivel profesional, sino también a nivel del público en general. Se ha creado en el ámbito de pronto mucho tabú con relación a algunas sustancias que no se pueden consumir, pero se van a dar cuenta, si tienen la duda, que cuando consultan esa página, e-lactancia, la mayoría, para tranquilidad de muchos, se puede consumir cualquier sustancia. Entonces, cuando me refiero a sustancias, es precisamente el hinojo, el jengibre, la cafeína, todas esas, incluso alimentos, si hay la duda, pueden ser consultadas en esa página. Me quedó el interrogante, el hinojo, ¿por qué las abuelas recomendaban hinojo? ¿Para dar más leche? Sí, existe el mito que el hinojo es una hierba que ayuda a producir leche. Entonces, realmente no ocasiona daño. Pero tampoco ayuda a producir más leche. No mucho, pero si las abuelas, la mamá creen eso, lo puede consumir sin ningún problema. ¿Cuántos años después de nacido el bebé le puede estar dando leche materna a la mamá? Muy importante esa pregunta. La lactancia materna es maravillosa. La lactancia materna, siempre que el bebé lo necesite, la lactancia va a estar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Es decir, la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea hasta los 2 años, si mamá e hijo así lo quieren. Pero si usted como mamá quiere seguirlo lactando, lo puede hacer, porque el principal estímulo para la producción de la leche es la succión del bebé. Mientras el bebé esté succionando, así tenga 6 años, va a seguir produciendo leche. Pero esos casos sí son menores, ¿o no? Mamás dando, lactando hasta quisiéramos los... que fueran más de 2 años, ojalá, porque es que los beneficios de la lactancia materna son invaluables y quisiéramos que llegaran siquiera hasta los dos años. Lamentablemente, estamos en una sociedad que apenas el niño pasa del año y medio, nosotros como sociedad criticamos a esa mamá, y no debe ser así. Lo que debemos hacer como sociedad es motivarla. ¿Pero usted cree que las mamás dejan de lactar a sus hijos a partir del año y medio, 2, por una presión mala vida de la sociedad y no porque, por ejemplo, es doloroso? Porque pues yo tengo 2 hijas y recuerdo los dolores de mi señora para alimentarlas a ellas. Hay algo de estadística donde una parte para que la mamá deje de lactar es la presión social, porque la sociedad no ve con buenos ojos que la mamá siga lactando más allá de los 2 años. Entonces, esa mamá que puede estar convencida de querer lactar es víctima, por así decirlo, entre comillas, de la presión y de la crítica social, porque de una vez empieza la mamá, la vecina, la tía, todo el mundo a decir, ¿y usted por qué sigue lactando? O sea, la presión también es de las mujeres, ¿no es una presión masculina? No, es una presión social, es una presión en la que ella se siente que no lo está haciendo bien, cuando tiene cuenta con todo el respaldo de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para seguir lactando. ¿Y no podrían hacerlo en biberón, por ejemplo? ¿O no es lo mismo? ¿Se pierden? No es lo mismo, tú lo has dicho. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando tú alimentas o cuando una mamá alimenta con biberón a su bebé, si es al principio de la lactancia, puede interferir e incluso ser causa de abandono precoz de la lactancia. Mira eso tan importante. Cuando una mamá empieza a alimentar con biberón, no tanto el biberón, el chupo, el hecho de estarlo alimentando con chupo, ese bebé crea una impronta que hace que él cree una ruta de aprendizaje y él aprende a succionar. Todo su aparato miofuncional empieza a... Él aprende es con el chupo.
en el momento de ponerse al seno, él se confunde, porque él como ya creó una ruta de aprendizaje con el chupo, cuando él se siente el pezón y la areola, lo extraña. Dice, esto no es como yo aprendí. Y eso es lo que crea el famoso síndrome de confusión de pezón. Y es una de las causas de abandono precoz de la lactancia. Me disculpará esta pregunta, ya partiendo del tema del hinojo, pero más allá del hinojo, ¿una mamá sí podría hacer algo para generar más leche? Claro. ¿Cómo qué? Pero no es eso que tú estás pensando, no es como lo estás pensando. Sí hay unas medidas para producir más leche. Te lo voy a enumerar en orden de importancia. Okay. Medidas para producir más leche. Atención, mamás. Primer mejor estímulo, la succión del bebé. Imprescindible, esencial. Si una mamá quiere producir más leche, póngase el bebé a que lo succione. ¿Por qué? Al colocar a succionar su bebé, está estimulando las hormonas de producción de la leche, que son la oxitocina y la prolactina. Si el bebé no es puesto a succionar, esas hormonas no van a hacer lo que se debe en el cerebro para producir la leche. Segundo mejor estímulo, el vaciado de la mama. Si la mama no se vacía, las hormonas van a interpretar que no se necesita leche y no se produce más leche. Tercer mejor estímulo, la cercanía con su bebé, ver a su bebé. La oxitocina, que es una de las hormonas responsables de la producción de leche, esa oxitocina se estimula, es muy sensible, es una hormona, es muy sensible a la vista del bebé, al olor del bebé. Es mejor dicho, a la utilización de los sentidos por parte de la mamá para con su hijo, y ella de una vez se dispara. O sea, son esos tres. Hay uno que está documentado, pero son claros en decir que no tiene mayor evidencia científica. Se llama el masaje de la oxitocina. Consiste, y ahí pueden los papás participar apoyando a la mamá, en un masaje que se hace en las noches. Coloca una silla al frente. La mamá se coloca con los brazos en la silla con su torso desnudo. Ok. Y la persona que le hace el masaje va a lo largo de la columna vertebral en la espalda, a lo largo, de arriba hacia abajo, haciéndole círculos. Con la yema de los dedos. Ese masaje, que se llama masaje de oxitocina, también está documentado como estimulante de la producción de la leche materna. Ahora, entrando en un tema más práctico, ¿existe una manera correcta de lactar? Es decir, la posición, la hora, el tiempo, si se hacen masajes o no, eso es muy particular de cada mamá, que ya determina cómo le da lactancia a su bebé. Es muy importante esa pregunta. La lactancia tiene una técnica. Sí, debe haber una técnica, y si no se respeta esa técnica, es probable que esa sea la causa de que la mamá no esté amamantando adecuadamente a su bebé. ¿Cuál? Y la OMS es... O que se le acabe la leche muy pronto. Sí, porque no está teniendo una adecuada técnica, el niño no está teniendo una buena succión. Primero, señales del hambre. El niño que no tiene hambre, seguramente le va a quedar muy difícil comer, porque pues nadie come sin hambre. Entonces hay que reconocer las señales del hambre. ¿Y cuáles son las señales del hambre? El niño que está buscando con su boquita. O que está llorando. Que está llorando y que se está moviendo, facilito. Segundo componente de la técnica, la postura de la mamá. En lactancia, en lenguaje de la lactancia materna, ¿a qué le llamamos postura? La manera en que la mamá se pone para amamantar a su bebé. Entonces la postura es apoyo en la espalda, apoyo en los pies, apoyo en los brazos, para eso son útiles los cojines de la lactancia, y que esté relajada. La lactancia es para disfrutarla, no para sufrirla.
El tercer elemento de la técnica es la posición del bebé. Y la posición del bebé es, hay varias posiciones, pero la tradicional es el acunamiento, donde yo coloco la cabeza del bebé cerca del pliegue del brazo y toda su espaldita recostada en el antebrazo. Y es importante que el bebé esté con la oreja, el hombro y la cadera en una sola línea. Eso quiere decir que está alineado al cuerpo de la mamá. Y es muy importante la posición porque eso determina que el niño se agarre o no se agarre bien del pezón. ¿Todo esto lo enseñan en la fundación a las mamás? Todo eso se lo enseñamos todos los días. No es una charla, es papá y mamá individualizado en cada toma. ¿Qué es la lactancia tándem? La lactancia en tándem, y qué bueno que tocas ese punto porque hay también un mito sobre la lactancia en tándem. ¿Qué es la lactancia en tándem? Es la posibilidad de lactar a dos bebés al mismo tiempo. Mamás que quedan embarazadas estando lactando. Pero la lactancia en tándem significa que el nuevo bebé nació y el otro bebé todavía está lactando. Lo puede hacer el mayor y el menor. La naturaleza es sabia y la lactancia materna es maravillosa. La lactancia materna o la lactancia en esa circunstancia favorece al niño que necesita los requerimientos nutricionales y que esté en desfavor, es decir, favorece al menor. ¿Qué es la mastitis? ¿Por qué se da la mastitis y se puede prevenir? En salud, todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, la mastitis es la inflamación de las mamas. Es ese seno o esa mama. O sea, conjuntivitis es la inflamación del... De la conjuntiva. Y la otitis. Del oído. Mire. Sí. Interesantísimo. Sí. Entonces, aquí es la inflamación de la mama. Se ve roja, caliente, porque está inflamada. ¿Y por qué está inflamada? Porque no se ha vaciado, ha habido un estancamiento de la leche y ese estancamiento de esa leche que no puede salir produce inflamación de los conductos y de los alveolos que están dentro de la mama. La mama se llena de leche y esa leche irrita los tejidos mamarios y produce la inflamación. La mastitis se puede complicar y generalmente a lo que llamamos mastitis es a la infección. La mastitis es la inflamación que puede ser con o sin infección, porque la leche estancada es caldo de cultivo para las bacterias. El principal remedio para la mastitis es la succión del bebé. Usted pone a succionar ese bebé todas las veces, más de ese seno que está inflamado, que está con mastitis, y santo remedio. Pero, ¿el masaje no serviría? Claro, eso se llaman medidas conservadoras. Uno, es continuar la lactancia materna, no suspenderla. Y dos, ya sirven otras medidas conservadoras como la que tú mencionas, como el masaje. El masaje siempre se debe hacer antes de lactar al bebé. ¿Por qué? Porque el masaje es un recurso o un medio físico para facilitar la salida de la leche. Y ya otras medidas como son los pañitos tibios antes de lactar, o incluso puede servir los paños fríos después de lactar para ayudar a desinflamar. Y reposo para la mamá. Esas son las medidas conservadoras para tratar la mastitis. No sé, enfermera, si nos quedó algún tema, alguna duda que las mamás que nos están escuchando, futuras mamás, apreciarían que nosotros abordáramos en estos instantes. Es que cuando se conoce los beneficios de la lactancia materna, no le queda a uno la menor duda. De que lo debe hacer. De que hay que apoyar la lactancia materna. Estos espacios ayudan a apoyar la lactancia materna y es imprescindible hoy más que nunca hacerlo, porque estadísticamente en el mundo el indicador de lactancia materna está muy regular, está en 36%,
Y ese es un... ¿36%? 36%. Es una cifra muy baja frente a los beneficios que tiene la lactancia materna. Entonces, es importante apoyar la lactancia materna para que ese indicador suba, para que tengamos una sociedad y un futuro o una futura generación que aproveche esos beneficios. Con la lactancia materna vamos a tener personas más felices, más inteligentes y un mundo más equitativo. Pareciera poético, pero en realidad esos son los beneficios de la lactancia materna. Pues nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu educación, por este espacio, y estoy seguro que muy pronto estaremos aquí para hablar un poco más de lactancia materna. Y a ustedes, querida audiencia, nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Recuerden seguirnos y activar la campanita en las distintas redes sociales para que sepan que cada miércoles hay un nuevo y fascinante episodio. Que tengan una muy feliz semana.